No, es que no fue lineal la aceleración. O sea, si hubiera tenido una aceleración así constante, tendría que tener una fuerza. Vamos por partes, como estás diciendo. Voy a borrar el artículo para que lo diga. Si el movimiento es uniforme, a ver, la velocidad entonces la definimos como cambio de posición en función del tiempo. ¿Sí? No me meto a la diferencial, vamos a llegar a la conclusión. Si la velocidad es, si el cambio de posición es de un metro, hacia un metro, ¿sí? Y el tiempo es un segundo, ¿cuánto mide la velocidad? Un metro sobre segundo. Pero, si a su vez parto desde reposo, entonces resulta que la velocidad es 1 menos 0 entre 1, es igual a 1 sobre segundo, pero esto sucedió en un segundo, porque no parte del reposo. Esto es válido solo para el movimiento rectilíneo uniforme, como cuando hicimos la actividad con la pelota en el pizarrón, que yo empujaba la pelota antes de la marca de cero. Si la pelota se movía más o menos a una tasa constante de cambio de longitud en función del tiempo en ese lapso, no estoy considerando que partió del reposo, la pelota ya estaba en movimiento. Yo en esta actividad de la botella parto del reposo y entonces me toma un segundo llegar a esta velocidad final de un segundo. O sea, por eso digo, esto a su vez está, tarda un segundo. Entonces, ¿cuál es la unidad? Bueno, esto sería aceleración. ¿Cuáles son las unidades de aceleración? Un metro, ¿cuánto sería? Metro entre segundo al cuadrado. ¿Qué sucede cuando entonces hay una masa que cambia su estado, ya sea de movimiento o de reposo? Es decir, que está siendo acelerada, no que ya estaba en movimiento. Si ya está en movimiento, entonces ¿cuál es la aceleración? Si se encuentra en movimiento rectilíneo uniforme, F es igual a M por A, ¿qué va a suceder? La masa, supongamos que es la masa del agua. El agua estaba en movimiento, la botella de agua estaba en movimiento. La masa vale o mide, decíamos, 500 gramos. La aceleración, si está en movimiento uniforme, ¿cuál es el cambio de por unidad de tiempo? Aquí no cambia. No cambia B en el tiempo. No hay aceleración. La aceleración es igual a cero. Si la aceleración es igual a cero metros sobre segundo al cuadrado, ¿qué pasa con F? Es igual a cero por cero. No, qué malo, pimienta. Me adelanté. Lo voy a hacer mejor aquí. Sería, F sería igual a 500 gramos. Bueno, pero tenemos que uniformar el sistema de unidades. El sistema internacional nos establece que el sistema de unidades de longitud, las unidades son el metro. El metro. De tiempo es el segundo. Y de masa, es el kilogramo. No el gramo, sino el kilogramo. Entonces tengo que cambiar aquí mis valores
para expresarlos en unidades internacionales. ¿Esto cuánto es? 0.5 kilogramos. Y aquí sería 1.0 kilogramos. Y para esto, ahora si ya cabe, la masa es de 0.5 kilogramos, por lo tanto la fuerza es igual a 0.5 kilogramos por 0 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto me da el resultado? Es igual a 0, pero 0 ¿qué? No, todavía no. Espacio. Kilogramos metros entre segundo al cuadrado. Para no hacernos bolas con todo este montón de unidades, le hemos llamado N de newtons. Entonces, la otra escala que viene del dinamómetro, y se llama dinamómetro porque lo que mide son, mide masas, sí, en fracciones de unidad internacional o gramos, pero también mide fuerzas en newtons. Alguien mencionó ya tras dinas. ¿Por qué dinas? Yo puedo trabajar no con las unidades, sino con fracciones de las unidades. De longitud sería el centímetro, o sea, la centésima parte del metro, y gramos. Pero los segundos se mantienen. Yo no trabajo en milisegundos. Si yo mido la masa en gramos, la longitud en, o cambio de posición en centímetros, y por lo tanto la velocidad, ¿en cuánto la voy a, en qué unidad la voy a determinar? No, la velocidad, centímetros sobre segundo. La aceleración, entonces, ¿cómo queda? No, la aceleración nada más, cambio de posición, centímetros entre segundo al cuadrado. Y entonces, de aquí, ¿qué sucede con la fuerza? Sería gramos centímetros entre segundo al cuadrado. Segundo al cuadrado. Y estas se llaman dinas. Estos son newtons. Entonces, ya para terminar, nos quedan 5 minutos. La masa es la cantidad de materia que tienen las cosas. Pero las cosas, cuando cambian su estado de movimiento o de reposo, están sujetas a la manifestación de esta cosa, de fuerzas. El peso, entonces, es una fuerza. Cuando la aceleración la tenemos en el planeta Tierra, los terrícolas, humanos, porque también hay caninos terrícolas, hay felinos terrícolas, hay pollos terrícolas, si todos quieren la Tierra somos terrícolas, pero los humanos hemos definido a partir de las mediciones de Galileo que esa fuerza que nos jala hacia el centro de la Tierra, al nivel del mar, es decir, a la distancia del centro de la Tierra, al radio promedio de la Tierra, ¿sí? Esa fuerza sobre una masa estándar va a estar provocando una aceleración de 9.8 metros sobre segundo cuadrado del sistema internacional MKS. ¿Bien? Y entonces a esta le llamamos aceleración G, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, si tuviéramos más arriba, ¿serían más? Vamos a verlo más adelante, pero Newton, a la conclusión a la que llega, tratando de explicar por qué los planetas se aceleran cuando se acercan al Sol,
¿por qué los cometas se aceleran cuando se acercan al Sol? Es por dos motivos. Número uno, la masa del Sol es la más grande que hay en esta parte del universo del mundo. Respecto a los otros cuerpos. Entonces, la fuerza, o sea, hay una fuerza con la cual se atraen todas las masas. Y esa fuerza es proporcional precisamente al producto de las masas. Y está distribuida de acuerdo a la masa de cada uno de los dos cuerpos. Entonces, vamos a decir que el centro de masa de dos cuerpos estaría más cerca del cuerpo más masivo, ahora sí. Y más lejano del cuerpo menos masivo. En dos masas iguales, la fuerza estaría en medio de los dos. Newton llegó a esa observación, para la cual tuvo que desarrollar todo esto. Es decir, la mecánica newtoniana, las tres leyes de Newton, la ley de la inercia, eso de que me quedo quieto a menos que algo me mueva, o me mantengo en movimiento a menos que algo me cambie el movimiento, porque no solamente es el que me deje de mover, sino el que, por ejemplo, tengo aquí esta pelota y la voy a lanzar hacia el pizarrón. Yo espero que se siga más allá del pizarrón. Cambió de dirección, ¿no? No se detuvo en seco. Cambió porque hubo una fuerza que estaba en el pizarrón que la cambió en su estado de movimiento. O sea, no solamente es que se detenga, sino que cambie su movimiento, que cambie su trayectoria de movimiento, también lo provocan fuerzas. ¿Bien? Entonces, todo esto lo tuvo que construir para poder explicar por qué los planetas, los cometas, caen hacia el Sol y caen y siguen cayendo, y siguen cayendo. ¿Sí? Yo, si estoy aquí y tropiezo, caigo a Tierra, pero si la fuerza que me lleve en esa dirección respecto a la superficie de la Tierra es suficientemente grande, yo voy a seguir cayendo, ¿sí?, por la fuerza de gravedad. Es más, tendría que hacerlo así. La curva no es exactamente así. Si la fuerza me sigue impulsando para allá, yo voy a caer otra distancia igual y otra distancia igual. Pero si esta fuerza es suficientemente grande, resulta que finalmente la fuerza de gravedad que me va a seguir así jalando hacia el centro de la Tierra va a hacer que termine yo cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo como cayera, por ejemplo, en un elevador que cae infinitamente. Voy a quedar sin esa fuerza de peso, voy a quedar en caída libre. Mi masa se mantiene constante, pero mi peso ya no está. Mi peso es cero, porque las fuerzas, esta fuerza más esta, más la fuerza de centrífuga que me aleja, está equilibrada. Vamos a ver esto un poquito con más detalle. Surgió un montón de dudas ahora, ¿no? Ahora entienden menos que ayer, qué bueno. Vamos a tratar de resolver todas estas dudas de hoy en 8.